¡Kirby! ¡Kirby! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¿Dónde está, señor Kirby? ¿Me oye? Sí, Jim. Señor Kirby, por favor, no deje que me coja ese indio. Guerra. Vamos al fuerte, señor Clancy. Creo que voy a dejar la caballería. ¿Qué caballería, señor Allison? Los soldados a pie, con los cráneos aplastados. ¿Qué es un caballo, señor Allison? Un caballo es una mula que ha perdido su pedigrí. ¿Qué es un oficial, señor Allison? Tres palabras pinchadas en un palo. Callaos ahí atrás. ¿Ves lo que decía? ¡Silencio! Esto seguirá siendo una patrulla hasta que lleguemos al fuerte. ¿Puedes reconocer quién es? Creo que es un mensajero, señor. Que desmonten, sargento. ¡Desmonten! Por esa forma de montar, se diría que todos los hombres de Nube Gris le están persiguiendo. Si es Brady, seguro que es una de sus mujeres. Es el soldado Brady, señor, del fuerte. ¿Cree que traerá...? Todavía no sé nada. No creo que en el fuerte estén interesados en la salud de una patrulla como la nuestra. Por favor, que esté todo bien. Lo único que pido es que todo esté bien. Oh, por supuesto. No eres el primero en tener un bebé. No, eso es lo que piensas tú. Esta noche besarás a tu mujer, al bebé. Beberás vodka y todo irá bien. Serás un buen padre, Perkins. Mensaje del mayor Lane, señor. Gracias, Brady. ¿Todo va bien en el fuerte? Todo está muy tranquilo, señor. Brady. Brady. ¿Te has enterado? ¿Sabes algo de Emily? ¿Emily? La mujer de Perkins, el bebé. Ah, sí. Veamos, oí algo sobre eso. Oh, sí. Por venga, favor, por favor. De una maldita vez. Un niño de 3 kilos y Emily está bien. ¡Ah! Ya te lo dije. Tener un niño trae muy pero buena no suerte. No vas a poder verlo todavía. Todavía no. Ah, ¿por qué no? Porque anoche, mientras me entretenía con Bonnie McNeil, la hija de Owen McNeil, el ordenanza del mayor,
Me dijo que esta patrulla tenía que dar la vuelta, ir al puesto de trueque y esperar órdenes. Le aseguro que volvemos esta noche. Vaya, vaya fastidio. No creo que nos hagan dar la vuelta. Tranquilizaos. Si alguno teníais planes para esta noche, es mejor que os olvidéis. Vamos a dar un paseo bajo el sol. Pero, ¿acabamos la patrulla hoy? ¿No hay nadie más que nosotros en el ejército? Deberíamos estar orgullosos. Al teniente le tocan las mejores misiones. Somos sus chicos favoritos. Te diré una cosa, Tulson. Solo hay una forma de juzgar a un oficial, por los combates en los que has estado y si estás vivo o no. Y tú lo estás. Montad. Cuando usted diga, teniente. ¿Seguro que a mis chicos favoritos no les importa? Ah, por cierto, cabo, casi lo olvido. Bonnie te envía su amor. Anoche me lo dio a mí y ahora yo te lo paso a ti. He pensado que si no me necesita, señor, tal vez podría volver hoy al fuerte. No tengo autoridad para permitirlo. Solo esta vez. Soldado, ¿cómo solo esta vez? Esto es una patrulla y no puede dividirse. Si te hace sentir mejor, podrás hablarle a tu hijo de esta marcha cuando crezca. Aquí llevo un documento. Un tratado que espera Nube Gris y todos sus jefes. Le otorga lo que todos queremos, la paz. El comisario Kirby ha estado con él hasta que esto llegara de Washington. Ahora solo tiene que recogerlo y entregárselo a Nube Gris. Después ya no habrá más patrullas y podrás pasar mucho tiempo con tu hijo. Sí, señor. Me acordaré de vosotros mientras beba cerveza esta noche. Incorpórate, soldado. Has sido asignado a esta patrulla. ¿Quién, yo? Brady, súbete a tu caballo. Monta. Está bien, sargento. ¡Atención! ¡En marcha! Sargento, usted y Genioski metan los caballos debajo de los árboles. Sí, sí señor. Señor. Brady y Allison, levanten el campamento junto al pozo. Sí, señor. Cabo Hamilton, ponga al día los archivos del mapa. Sí, señor. Tulson, Clancy, Martin, descarguen los animales. Sí, 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 señor. Sargento, que descansen. Atención, descansen. Hola, qué agradable verles de nuevo. Hace un mes que no viene nadie por aquí. ¿Sabe algo del comisario Kirby? Él y su escolta estuvieron aquí el mes pasado. ¿Qué puedo hacer por ustedes, caballeros? Necesitamos suministros. Dele la lista, sargento. ¿Dice que no sabe de Kirby desde hace un mes? No. He oído que Nube Gris habla de guerra otra vez. ¿Sabe algo, teniente? Habrá paz. Si Nube Gris recibe el tratado antes del 24. ¿A qué día estamos? ¿A 2 o a 3? A 15. Pierdo la noción del tiempo aquí. Lo único que te ayuda a recuperarlo son las guerras. Dice que hoy es día 15. Si Nube Gris no recibe el tratado en 9 días, volverá a haber guerra. Lo recibirá. Teniente. Ese indio a lo mejor nos ayuda a encontrar el campamento si le damos tabaco. Ese indio no trabaja por tabaco, sargento. Es Tablik. Es el hijo de Nube Gris. Tablik, estos hombres preguntan por un amigo de tu padre. Comisario Kirb, ¿le has visto? Hace muchos días que no veo a nadie. Tenemos un documento muy importante para tu padre. Nube Gris está esperando. ¿A cuántos días está el poblado de Nube Gris? A 6 días. No nos quedan muchos días para entregar el tratado. Si Kirby no llega hoy, tendremos que ir a buscarle. Provea suministros para más días. Sí, señor. Tablik. Queremos ir al poblado de tu padre. Necesitamos tu ayuda.
Yo os mostraré el camino. Un personaje muy independiente. Es indio. Algún día será jefe. Sabes, Martin, solo vivimos para un golpe de suerte. El momento en el que conseguimos lo que queremos. ¿Crees que lo conseguirás en el ejército? Cuando llegue el momento, aprovéchate de él. No creo que Kirby aparezca esta noche, señor. Saldremos por la mañana. Se lo diré a los hombres. Hágalo por la mañana. ¿Volverá pronto la mujer del teniente? No, sargento, la mujer del teniente no volverá. Quiere que el teniente se reúna con ella en el este. ¿Un traslado? Aún no he pedido el traslado. Esto no es vida para una mujer. Hay mujeres de sobra en el fuerte. Parece que como esta no. Lo siento, teniente. Yo también. Es hora de dormir, ¿no cree? Buenas noches, sargento. Buenas noches, señor. ¿Están hablando de planes de guerra en el poblado de tu padre? Pregunte a Kirb. Tener un hijo es como tener un tazón de sopa con un solo fideo. En Polonia un hombre tiene 10 o 15 hijos. ¿Por qué te marchaste de Polonia, Genoski? El zar quería meterme en el ejército. Una misión sencilla. Solo hay que entregar un papel al comisario. Lo que me gustaría saber es dónde está. El teniente dice que nos reuniremos con Kirby en un par de horas. El teniente. Le encantaría entrar en el campamento de Nube Gris y entregarlo él mismo. Tenía una novia muy bonita que se llamaba Rita. Pero un día la dejé, porque de Bonnie me enamoré. Tenía una novia muy bonita. Ese indio lleva pintura de guerra, lo sé. Seguro que no había whisky en el puesto de trueque. No, y tampoco lo busqué. Pintura de guerra, si yo fuera sargento. Pero no lo eres. Thank you.
¡Que los hombres descansen, sargento! ¡Descansen! ¡Nada de agua a los caballos! ¡Nada de agua a los caballos! ¡Hamilton, pon tu mapa al día! ¡Sí, señor! No hay nadie a la vista. Señor, si necesita ir al fuerte a comunicar algo, puedo ocuparme del destacamento en su ausencia. Tablik. Si no encontramos a Kirk, nos quedará una semana de marcha. Espero que tengas razón respecto al agua. Hay un manantial detrás de la colina. Mañana encontraremos agua. Tablik. ¿Eso es pintura de guerra? Sí. ¿Por qué la llevas? Habla de todos los guerreros que he matado. Aquellos que violaron el territorio de caza de mi pueblo. ¿Por qué la llevas ahora? No estamos en guerra. Entonces, ¿por qué lleváis ropa de guerra? ¿Te preguntas para qué es todo esto? ¿Es un arma? Un telescopio. Lo uso para poder dibujar un mapa. La próxima vez que vengamos no necesitaremos un guía. ¡Todos a cubierto! ¡Me ha dado un susto de muerte! ¡Maldito estúpido! Brady, échame una mano. Necesito tu ayuda. ¿Para qué es eso? Para los que nos atacan. Sin motivo. ¡Tulson! ¡Lo conseguimos! ¡Vamos a ser ricos! ¡Mira! ¡Oro! ¡Lo conseguimos! ¡Cierra el pico! Oro falso. No vale nada. ¡Marcha, sargento! ¡Ya habéis oído! ¡Vamos, Martin! Sí. Oye, Perkins, esto es especial. En Polonia, cuando nace un bebé, un hombre asa una cabra y celebra un festín. Esto no es una cabra, pero servirá. Oye, ¿qué le echas? Pimienta. Con pimienta, todo sabe a cabra. Basta, no eches, no eches tanto. Pero, sargento, esto le da muy buen sabor. Y te hará pasar más sed. Y me dijo, yo no he oído nada. Y justo estaba su padre detrás de mí. ¡Cállate! ¿Me oyes? Deja a Bonnie en paz. Tranquilízate, no hablaba de Bonnie. ¿Y qué si lo hacía? Ella es mi prometida. Nos casaremos cuando me licencie. Bueno, pues será mía hasta entonces. No irás a echarme a perder la fiesta, ¿verdad? Te mataría si quisiera. Está bien, ¿qué ha pasado? Practicaban con los sables, señor. Guárdenlos para los desfiles. Dejen las armas. Sí, señor. Una celebración, ¿eh, Genowski? Sí, teniente. He preparado la carne para que sepa a cabra. Me hubiera gustado cenar con mi esposa esta noche, señor. Le está esperando, ¿no? Estará allí cuando vuelva. ¿Cuándo volveremos, señor? Cuando nos aseguremos de que Nube Gris recibe el tratado. ¿Le gustaría ver a los indios asaltando el fuerte? No. Entonces haga su trabajo. Hamilton, déjame aclararte una cosa. Solo hay dos errores que un hombre puede cometer con una mujer.
Pedirle que se case contigo demasiado pronto y que te diga que sí. O pedírselo demasiado tarde y que te diga que no. Solamente un hombre listo sabe decidir cuándo pedírselo. Si antes o después. Así que tómate tu tiempo. Supongo que es culpa mía, teniente. No debí colocar los suministros aquí. Mañana habrá agua. Reduzca la ración hasta que lleguemos al manantial. Sí, señor. Muy bien, echadme una mano. Allí está el manantial. Justo a tiempo. El calor lo ha secado. ¿Hay más agua por aquí? Sí. A 2 días de aquí. Vamos a pasar un poco de sed. El manantial se ha secado. Preséntense al sargento y entréguenle sus cantimploras. No beban más de lo necesario. Tengo tanta sed que podría beberme... Genoski polaco estúpido. Soy polaco, pero no estúpido. Soy tu pimienta. Déjame en paz. Si encontrásemos un manantial de cerveza, te quejarías por no haber comida. Quiero que los barriles vayan delante. ¿Qué? Deme una cerilla. No diga nada al respecto. ¿Hay suficiente para regresar, señor? Sargento, si tuviera otra elección, estaría a 3.000 kilómetros de aquí. Solo tenemos una semana para llevar el documento. Y Kirby no puede andar lejos. Tiene que haber agua cerca de aquí. Yo pienso en los hombres, señor. Voto por volver. Si es que tengo derecho a votar. No lo tiene. Sigamos al indio. Sí, señor. Thank you.
¿Qué se ha caído? El equipo de cartografía, señor. ¿Todavía no ha aprendido a empaquetar bien, Cabo? Continuad. ¿Cómo ocurrió? Pues no lo sé, señor. Lo comprobé todo esta mañana. ¿Dónde están los mapas? Los perdimos, señor. Teniente. Estas tiras no se rompieron. Fueron cortadas a cuchillo. No podemos hacer nada, sargento. Sin Tablik no llegaremos a Nube Gris. Sin agua, él está tan muerto como nosotros. Creo que las tiras se rompieron. ¿Qué? Pero vigílelo bien a partir de ahora. Vigílelo. Cabo. Si quieres tanto a Bonnie, haré un trato contigo. Dame tu agua y no volveré a molestarte más. Será mejor que ese Tablik encuentre agua. Yo sé dónde no hay. He mirado en los barriles y están casi vacíos. Y nosotros no hemos bebido. Ojalá pudiera echar un buen trago de whisky. ¡Atención todos! Teniente Richard Harper. Mandaba al destacamento de Kirby. Se quedarían sin agua. No lo creo. No hubieran podido enterrarlo. Tablik. ¿Cuándo crees que ocurrió esto? Tres semanas. Kirby tampoco llegó a Nube Gris. Será mejor que os acostumbréis a la idea. Nos dirigimos al poblado de Nube Gris. Si no os gusta, consolaos pensando que algunos de vosotros tenéis familia en el fuerte. Y todos tenéis amigos. Si Nube Gris no recibe el tratado en 6 días, que Dios nos ayude. A partir de ahora aligeraremos la carga. Desháganse de todo lo innecesario. Bien, coged los rifles, las mantas y las cantimploras. Dejad todo lo demás. Llevarán sus sables, sargento. Todavía son de caballería. Sí, señor. El teniente solo piensa en ascender. ¿Alguien ha visto mi concertina? Tú y tu acordeón. No lo encuentro. Se quedará por el camino con todos nosotros. ¡Púdrete! ¡Ja, ja! Está a la vuelta de esa curva, ¿no? Mañana encontraremos el agua. Hay un atajo. ¿Y
debería cargarse al indio y asunto resuelto. Mi caballo también se ha ido. Primero los barriles de agua, después el manantial seco y ahora los caballos. Pintura de guerra. ¡Arriba! No fallaré. ¡Quiere matarnos! Contéstame. ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? Tienes 3 segundos para contestarme antes de que te entregue a ellos. Nube Gris jamás aceptará vuestro tratado de mentiras. Le otorga todo lo que él pide. Jamás verá el papel lleno de mentiras del hombre blanco. ¿Qué más quieres? Mi pueblo solo sobrevivirá si se une para combatir al hombre blanco. Mi padre cree en el honor del hombre blanco. Pero sé que cuando no lo necesitéis, romperéis el tratado. Y cuando pidamos comida, nos diréis que comamos hierba. Yo soy el hijo de Nube Gris, pero mantendré al hombre blanco fuera. ¿Como Kirby? Sí. Llevaré el tratado contigo o sin ti. Puedes morir aquí o llevarnos hasta el agua. ¿Está loco? ¿Sabe dónde hay agua, sargento? Si fuera por él, moriríamos todos. Todavía estoy al mando. ¿Qué decides? ¿La muerte o el agua? Para beber. No sé lo que piensa hacer. No quedaba agua en el barril. El barril llevaba días goteando. Gracias a él. Gracias, teniente. No es necesario, teniente. Pero usted sí, sargento. ¿Qué preferías? ¿Un hombre vivo o 2 muertos de sed? Muy bien, continuamos.
He leído muchos libros sobre la humanidad. Todos equivocados. Cuando regrese, escribiré uno. Estamos girando en círculo. Todos moriréis pronto. A lo mejor encuentra agua tan fácilmente como encontró el gatillo. Iremos hacia allí. Teniente, Hamilton no va a aguantar mucho. El resto tampoco. Mi sangre se está volviendo arena. Espero que no. Tiene que haber agua por algún sitio. Sargento. Sargento, eche un vistazo. Allí. ¿Lo ve? ¡Humo! ¡Nube gris! ¿Quién puede ser si no? No están tan lejos. A un paso de aquí. Gracias, señor. Jamás llegaremos. Todos no. Así no. Tiene razón, teniente. Un hombre. Con agua suficiente para viajar deprisa y traer ayuda. Me pondré en marcha. Gracias. Pero prefiero que se quede conmigo. ¿Quién va a ser el voluntario? Yo estoy en buena forma, señor. Deme su cantimplora, Clancy. Tengo suficiente. Es una orden. Si usted no lo consigue, nosotros tampoco. ¿Qué espera que hagamos? ¿Beber piedras? Sí, así es. Para lo que queda, no creo que le sirva de mucho.
Entréguele este tratado a Nube Gris. Dígale qué es lo que él quería. Sí, señor. No tardaré. Le seguiremos en cuanto haga más fresco. Buena suerte, sargento. Buena suerte, Clancy. Hasta luego, Clancy. ¡Esperad! ¡No empezáis a hincharos! ¡Alto! ¡Perkins! ¡No beba! ¡Espera! ¡Déjame beber! ¡Se la cabeza podría estar mala! ¿Mala? Teniente. Todo el grupo de Kirby. Ningún destacamento ha conseguido adentrarse tanto en este territorio. Podrían haber muerto de otra cosa. Si está envenenada, ¿por qué no están todos? A lo mejor los demás no bebieron. Solo quiero estar seguro. Puede que este agua esté bien. Pronto lo sabremos. Brady. Sí, señor. Eche un vistazo por allí. Intente encontrar flechas, balas, cualquier cosa. Sí, señor. No, no pienso morirme de sed. ¿Qué ocurre? Nada. ¿Qué os pasa a todos? Este agua está bien. Un poco sucia, tal vez. Seguro. ¡Teniente! ¡Nada de flechas! ¡Nada de nada! ¡Cállate! No pasa nada. Os digo que estoy bien. ¿Envenenada? No la bebáis. Clancy volverá mañana. Los indios saben curar estas cosas. ¿Verdad, teniente? Mañana todo irá bien. Hay algo que quiero contarte. Cuando llevamos el tratado, eras muy pequeño. Solo un bebé. Llevamos el tratado a Nube Gris. Ni siquiera lo he visto aún. ¡Cielos! Tengo sed. Siempre, siempre he querido decírselo. Thank you.
¿Qué pasa? He oído algo. Estás loco. He oído algo. Por aquí. ¿Pero qué? ¿Un indio? ¡Teniente! ¡Teniente! Es una india. Espera a que la vea Brady. ¿Qué está pasando? Parece que le ha rozado una bala. ¿Entiendes mi idioma? Agua. Pregúntale por agua. Una mujer india no viaja sola, teniente. Cada cosa a su tiempo. Será mejor que te pongas de pie. No te haremos daño. Desde luego que entiende. Necesitamos agua. Continuemos. Se vendrá con nosotros. Puede beber de nuestra agua. Hasta la última gota que no tenemos. ¿Qué hacía aquí? ¡Alto! Clancy está muerto. No ha sido un indio. Todavía tiene su cabellera. Vacío.
Debió disparar antes. Traedla aquí. ¿Quién eres? ¿Por qué le mataste? Tulson, enciende una cerilla. Más cerca. Más cerca. Quémala. Ella sabe dónde hay agua. Quémale los ojos. ¿Quién eres? Guanema. Hermana de Tablik. ¿Por qué le mataste? ¿Por qué el hombre blanco lleva mentiras a Nube Gris? Nos lleva siguiendo desde que salimos del puesto de trueque. La encerrona del cañón, los caballos. Nube Gris desea el tratado con urgencia, o no habría intentado detenernos. Deberíamos matarte. ¿Por qué no? Ella mató a Clancy. Esperan el tratado en 3 días. Si no llegamos a tiempo, ella será una prueba viviente de que queremos la paz. Lo siento. Agua. Tenemos que darle agua. Déjeme a mí. Yo le sacaré donde hay agua. Todos nos volveremos como Hamilton. No podemos continuar. Solo nos quedan 2 días. Lo siento. Continuad, luego os cojo. ¿Quién va? ¿Quién anda ahí? Allison. Está enterrado. 3 muertos.
¿Dónde está Billin? Hamilton no tenía por qué morir. Nadie tenía que morir. Solo los indios. Tablik murió como nos combatía, como un coyote. Yo hablo de mi pueblo, no de mi hermano, que luchaba por nosotros. Te ofrecemos la paz aquí, en este papel. La paz. No la queréis. ¿Por qué dices eso? Escúchame, soldado. Conozco la paz de la que me hablas. Hubo un tiempo en que mi pueblo conquistaba. Cuando yo era niña, oí a los guerreros hablar de valentía y gloria. Pero eso solo trajo la muerte. Cuando firmaron la paz, fue su paz. Pero no la sentían. Esta paz es obra de tu padre. Sus deseos están en este papel. Tú. ¿Tienes mujer? ¿Ella cree todo lo que tú crees? No. Entonces debes odiarla tanto como a mí. Es una mujer. No una asesina. Ella no ha matado a nadie. Entonces pídele agua a ella. Yo combato porque soy una mujer. ¿Sin piedad? Yo aprendí piedad en el colegio del hombre blanco. Y de los soldados. Nunca me limpiaré de ellos. Jamás volverás a ver a tu mujer. Haré todo lo que tenga que hacer. Para lograr la paz. Sí. Vuestros ancianos blancos escriben sobre el papel que dice: esta es nuestra palabra. Enviaremos a nuestros soldados con el papel. Firmado. Es lo que pedisteis. Pero no es la palabra de su pueblo. Pronto vendrán más blancos y escupirán en el papel cuando quieran. Cuando vuestros rifles sean muchos y nuestros niños no tengan comida. Pronto quedaremos arrinconados, sembraréis nuestras tierras y dejaremos de existir. ¿Agua? No hay agua. Solo hierro amarillo. ¿Oro? No, no habrían dejado nada. ¿Se puede beber el oro? Eche un vistazo. Asegúrese de que no haya agua. Quien quiera que trabajara en esta mina, debería extraer agua de alguna parte. Echaré un vistazo por allí. Allison. Me gustaría ser rico antes de morir. Ella jamás nos traería aquí si hubiese agua.
seco como un hueso. Aquí no hay nada. ¿Qué hace una mina en este territorio? Los españoles vinieron hace muchos años. Mi pueblo los mató. ¿Por qué? Porque la locura del hombre blanco trae la muerte. Pagaría todo este oro por un vaso de agua. ¿Oro? ¿Dónde? ¡Oro! ¡Fijaos en esto! No es oro falso. Tu golpe de suerte. Conseguirás tu sueño, Brady. Morirás rico. Oro. No pienso morirme ahora. No, no lo haré, no. ¡Agua! ¡Agua! ¿Dónde está? ¡Agua! ¿Dónde está el agua? ¡Dime dónde está! Dime, ¿dónde hay agua? ¿Dónde está? Dímelo, ¿dónde hay agua? ¿Dónde está? ¡Contesta! ¿Dónde está el agua? Le dije que la quiero viva. Se han vuelto todos locos. No estamos locos, queremos agua. Que nos diga dónde está el agua. He dicho que la llevaremos a Nube Gris para demostrar que queremos la paz. Bajen sus armas. Sé lo difícil que ha sido, pero déjenla en paz. Solo queremos vivir, teniente. ¡Cógela, Brady! ¡No os llevaré al agua! Él moriría por un trozo de papel. Sé que no traerá lo que él quiere. Pero no dejaré que muera. Tú sigues siendo el jefe. Diles que me sigan. Muy bien. Voy a olvidar lo que ha pasado. En cuanto regrese Clark, nos marcharemos. ¡Sabía que lo sabía! Sí. Ahora no tienes nada de qué preocuparte. Excepto él. Voy a mojarme de los pies a la cabeza. Jamás pensé que encontraría algo que me gustase más que una mujer. Señor, acerca del tiroteo de esta tarde, lamento haberme implicado. Ya lo he olvidado, Allison. Gracias, teniente. ¿Cuánto creéis que valen vuestras vidas en el fuerte?
¿Motín? ¿Insubordinación? ¿Agresión a un oficial? Pero el teniente dijo que no presentaría cargos. ¿Y qué otra cosa podía decir? Bueno, yo no le disparé. No, puedes decirle al tribunal que solo le apuntaste. ¿Qué me dices de esto? Una mina llena de oro esperándonos. Con una mina así, cada uno podría llevarse una fortuna. Sí. Si nos deshacemos de Billings. ¿Cómo dices? Podríamos ser ricos y héroes a la vez. Contaremos nuestra versión en el fuerte. Claro, ¿por qué no? No te equivocas, el teniente es un buen hombre. ¡Corríete! ¡El teniente! Venga, vamos a por los otros. No. Espera a que se duerman. Y los matamos. Ayúdame. Bueno, me retiro, señor. Mañana, nube gris. Mañana. Buenas noches, señor. Buenas noches, sargento. Nos llevaste al agua. Pero todavía no crees que ayudaremos a tu pueblo. No todos son como tú. No lo sé. Yo tampoco sé cómo soy. Alguien que me conocía me dijo que era todo un soldado hasta la médula. Y ella lo odia. ¿Tu mujer? Sí. ¿Está ella en el fuerte? ¿Por eso tienes miedo a la guerra? No, está muy lejos. Un día dijo que estaba harta de tanta muerte. De las matanzas por ambos lados. Me dijo que me matarían. Y se marchó. ¿Y tú? Yo me enfadé, no la entendía. Ahora la entiendo. Cuando vuelva, creo que podré solucionarlo todo. Entonces será feliz. ¿Cómo te sentirás cuando Nube Gris reciba el tratado? Iré contigo hasta el poblado. Pero seguiremos pensando de forma diferente. Será mejor que durmamos. Brady. ¿Mm? Te toca hacer guardia. Sí. ¿Todo va bien? Estoy muy cansado. Yo también estoy... Te lo dije, ha disparado. ¿Y yo qué sabía? Vamos. ¡Allison! ¡Toulson! ¡Brady! Mi pueblo nunca ataca de noche. Son de los nuestros. Han disparado a Allison. Por ahí. Al otro lado para cortarles el paso. Estar ahí arriba. Thank you.
¡Aquí! Están allí. Todos. Coja a la chica y suban por el camino. De estos me encargo yo solo. Llévesela. Las cubriré desde aquí. Brady. ¿Dónde están? Allí. Van por el camino. No pierdas los nervios. ¿Cómo vamos a salir? No pierdas la cabeza. Quédate y cúbreme. Sangre. Me pondré bien. Llévesela y encuentre a Nube Gris. ¿Y dejarle solo? Solo quedan dos. Aquí arriba tengo ventaja. Me temo que no. Escuche, señora. Por su tratado casi me muero de sed. Me he vuelto loco por el calor. Me han disparado y quiero que lo entregue. Ahora deje de sangrarme encima y márchese. Nos vemos en el poblado, sargento. Dígales que ponga la sopa a hervir. Thank you.
tambores de guerra.